a todos, a todas, en general. Hoy quiero hablar un poquito, con efecto retardado, del primer mes de vida, ¿no? De los 0 a 1 mes de Leire. ¿Esa que se escucha es Leire? Bueno, esto no es el coche, pero lo que se escucha por ahí es Leire. Y os quiero comentar un poquito en general el primer mes de un bebé y la evolución del aire. Así que, ¡comenzamos! ¡Bravo, Leire, bravo! Bueno, el primer mes de vida en general de un bebé, pues todo el mundo sabemos que generalmente los bebés comen y duermen. Generalmente. Comen y duermen cada 3 horas. Todos son así, en mi caso Leire pues no fue así, pero normalmente la mayoría de los bebés... Leire, una de las principales funciones o la necesidad de los bebés cuando nacen es controlar su sistema respiratorio, así como la tos, el bostezo, el estornudo, todo lo que sean pequeños esfuerzos para ellos. Intenten regularlo, por eso si veis que el bebé la barriga se le mueve más deprisa, de pronto lenta, lo que es la respiración, no os asustéis porque en el primer mes de vida pues es un poco irregular. Otro punto a seguir con la respiración es el hipo, ya que como no regula bien la respiración, pues a menudo pues tiene más hipo de lo normal. Leire en este caso pues en la barriga tenía mucho hipo y luego pues ha salido con hipo, pero ahora vamos con los sentidos. Los bebés aún no ven bien, por ejemplo, la vista no ven bien. Apenas ven sombras a medio metro de distancia, una corta distancia. Entonces, pues, por lo que se guía es por el sonido y por el olor. Generalmente a la madre la conoce por el olor y el sonido. Al padre tarda un poquito más en reconocerlo, unos 10 días más o menos, aproximadamente en reconocer que es su padre, ya que no ha estado los 9 meses dentro de él. Otra cosa que nos damos un poquito cuenta en la evolución del primer mes es la cabeza, que la va manteniendo un poquito más, es capaz de... ¡Leire! Justamente cuando está boca abajo es capaz de mantener un poquito más la cabeza, la levanta, aunque se le tambalea, ya que pesa un poquito más, ¿no?, con respecto a su cuerpo. Otro punto a seguir es el afecto y la atención. Es muy importante que en este primer mes se sienta en los brazos, protegido en los brazos de mamá, que sienta la tranquilidad del útero, que se sienta pues el bebé lo más feliz posible, ¿no? De todos modos no hay falta decirlo cuando una es madre, pues y nace, les faltan horas del día para estar con tu bebé y es un punto que no hay que seguirlo. Otro punto, por ejemplo, que se dan cuenta ellos es que saben que el llanto es su recurso para, pues, para reclamar que tiene hambre o reclamar los brazos. Sabe ya que con el llanto lo consigue todo. Y claro, a papá y a mamá pues se nos cae el alma cuando escuchamos a nuestro bebé llorar un poquito. Un punto, por ejemplo, relajante es el baño en este primer mes de vida, puesto que les recuerda también a lo que es el útero, que cuando lo sumerges en agua, lo dejas flotando, así un poquito, pues recuerda lo que es el útero y le da esa tranquilidad. Pues bien, ahora voy con la evolución del aire. Os cuento. Leire, en este primer de vida, pues cuando cumple un mes, lo primero que debes de hacer es llevarla pues a su pediatra, que le hacen el control del niño sano, que es una revisión completa de todo, donde le miran que está bien, y poco más, y te recomienda que le pongas la vacuna a la Prevenar, te dice cuándo le toca la siguiente vacuna, que será a los 2 meses, y poco más. Hace un chequeo de lo que es el completo. En este caso estaba completamente bien. En el mes, ella nació con 3 kilos 520. En el mes
cogió 4.820, 3.870 cogió una semana después, pero el mes cogió 4.820, o sea, cogió, no, que estaba en los 4.820. La pediatra me dijo que estaba muy bien, solamente toma lactancia materna exclusiva, y me dijo que es lo mejor que podía hacer. Yo esto, por ejemplo, esto que os estoy enseñando, que es el peso, pues esto me lo dan en la farmacia, en la cartilla de... Que pues lo normal es que a la semana, nada más que nace, a la semana se le vaya pesando para controlar que no pierda peso. Otra cosa es los centímetros, cuánto midió. Ella nació con 51 centímetros en el primer mes de vida. Pues estaba en 60 centímetros, por lo que ha ganado 9 centímetros, que está muy bien. Yo me llevé un poquito de cuando nació, tenía los pañales de la talla cero, lo tuve que regalar, la ropa estaba pequeña, nació grande. Otra cosa que, otro punto, fue la sonrisa. Leire en el primer mes de vida, pues ya aprendió a lo último del mes a sonreír, a decir ajo. Ajo. Uy. Ajo. Seguía por las luces. Los bebés seguían por las luces y los sonidos. El sueño, por ejemplo, le cuesta mucho dormir. Pero una vez que duerme, pues... está... duerme rato. Por la noche, pues, hace... dos tomas, o sea, por la madrugada, unas 5 de la madrugada o 4 de la madrugada, y la siguiente la hace a las 8 de la mañana aproximadamente, por lo que duerme bien, la verdad. Pero tiene, pues, como los bebés cuando nacen tienen el oído muy sensible, lo escuchan todo hasta los 2 meses más aproximadamente, no se le, se le vuelve un poquito normal, pero tienen el oído tan sensible que, por ejemplo, ella, hay otros bebés que duermen y pasa la aspiradora y no se despierta. Pero ella sí que se despierta con facilidad, por lo que nos mantenemos sigilosamente cuando se duerme, ya que le cuesta tanto dormir que una vez que se duerme no, que, no, ni que le roce el aire. Y por lo demás, pues es esa la evolución de Leire. Le encanta el baño, y por lo pronto, pues nada más. Ahora próximamente, pues, le pondrán la vacuna. Hemos decidido entre, pues, que le pondremos la Prevenar. Aquí en Andalucía la Prevenar, por lo menos aquí, cuesta 76 euros, son 4 dosis, y bueno, más aparte las dos que le ponen. Esta ha sido la evolución un poco de Leire. Ya prontito pondré la de los 2 meses. Me gustaría hacer un par de vídeos. Si tenéis algo pensado o queréis algo en concreto, decírmelo abajo. Y poco más. Que muchas gracias por estar aquí. Y un beso. Y os despediré con Leire, aunque está ahora mismo dormida. Pero os la enseñaré un poquito. Muchos besos.